Bueno, fue una reunión interesante donde se fue cerrando, sobre todo en las diferentes comisiones, donde ya había temas puntualmente definidos. Se fue explicando y cerrando cada uno de los temas, con consideración a los aportes que habían hecho los diferentes vecinos que intervinieron en esas comisiones. Y el que quedó todavía más abierto por resolver, que hubo un intercambio muy interesante de conceptos y de ideas, fue lo relacionado, digamos, a la posibilidad o no de un proceso de elección de reina. Fue, como ha sido en la primera reunión, muy rico el intercambio, porque, bueno, estamos hablando de ciertas tradiciones, con ciertos paradigmas que se ponen en cuestionamiento, que involucra no solamente tradición y paradigma, sino también hasta cuestiones generacionales. Así que la verdad es muy interesante y esperamos que, bueno, se pueda llegar en esa serie de proyectos, que en principio hay no menos de tres ideas diferentes al respecto, que se pueda llegar a una definición por parte del grupo de trabajo. ¿Son muy diferentes entre sí los proyectos? Sí, no, digamos, en sentido conceptual sí, porque digamos el tema de tener un título como el de un reinado ya genera un tipo de cuestionamiento. Y después, respecto a los valores que se resaltan en la elección de ese representante, llámese como se llame, modificándose incluso la, no, la forma de nombrarlo, también tiene algunas diferencias, porque bueno, se está planteando el resaltar otro tipo de valores y no solamente el valor belleza, que es el que predomina en cualquier proceso de selección de este tipo. Pero es muy atendible también el argumento del sector del pueblo que quiere mantener tradiciones. También hubo alguna posición interesante respecto a personas de destacada actuación en la villa y en la fiesta, que están viendo la necesidad de hacer algún cambio, que también lo expresaron ahí, que los jóvenes lo proponen, un sector acompaña, el Estado de alguna manera municipal fija alguna posición respecto a los valores que quiere apoyar, que quiere apuntalar. Y bueno, creo que hay buena fe, por lo menos en todos los que están trabajando, para encontrar alguna idea que pueda sumar a todos en un nuevo cambio, porque creo que el cambio va a ser indefectible que se dé, pero en un cambio que pueda conformar un poco a todas las propuestas, ¿no? Sí, el debate entonces. Yo creo que sí, va a seguir por lo menos hasta fin de mes, supongo. Ya creo que hay un tiempo límite para que, si esas conclusiones no llegan a darse consensuadas, bueno, cada grupo pueda presentar su proyecto al municipio y, bueno, ahí se tomará una decisión al respecto desde el municipio, que es el organizador de la fiesta.